Hola, hola, Shalom. El día de hoy estaremos realizando esta equipa en color azul y blanco con motivo de una estrella ahí en medio. Es una equipa pequeña. Eh, está muy fácil de hacer. Espero se animen a realizarla. Queda muy bonita y pueden hacerla en diferentes colores. Bueno, espero se queden y puedan ver todo el paso a paso. Ahora sí, vamos a ver la lista de materiales que estaremos utilizando. Estos son los materiales que estaré utilizando para este proyecto. Estaré usando en color blanco y azul. También estaré utilizando tijeras y una aguja de 3 milímetros. Bueno, ahora sí, comencemos con el paso a paso. Bueno, para comenzar, yo voy a estar haciendo un aro deslizado. Paso alrededor de mi dedo con aguja. Tomo el hilo de la parte de atrás y hago una cadenita, listo. Ahora voy a hacer dos cadenitas más. Una y dos. En total tengo tres cadenitas. Ahora tomo la en el espacio, paso mi aguja, pero no termino el punto. Nuevamente, pasamos la aguja, pasamos y dejamos el punto sin terminar. Ahora tomamos la y pasamos. Ahora una, dos, tres cadenitas. Tomo la en el aro deslizado, pasamos la aguja y no terminamos el punto. Nuevamente pasamos la aguja, nuevamente pasamos la aguja sin terminar el punto. Listo, tengo los tres puntos sin terminar. Ahora tomo la azada y paso todos. Así de estos mismos motivos, vamos a hacer en total de seis. Yo ya tengo dos. Siempre separado de tres cadenitas, vamos a hacer seis motivos de estos. Ya completé los seis motivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora este hilo lo vamos a cerrar para que eh, vaya tomando la forma. Ahí está. Aquí ya hice mis tres cadenitas. Ahora lo que voy a estar haciendo es uniendo con punto deslizado. Aquí donde está eh, lo del primer punto, entonces unimos con punto deslizado así. Y este hilo, yo lo voy a estar cortando. Ya esta vuelta está terminada. Sí. Ahora, estos dos eh, hilos los podemos amarrar juntos. Aquí y así nos quedaría esta primera vuelta. Ahora vamos a cambiar al hilo blanco y voy a hacer un nudito. Y en uno de estos espacios, yo ya corté eh, el resto de lana en la parte de atrás. Ahora en cualquiera de estos espacios, vamos a unir así, pasamos la aguja. Tomamos el hilo, sacamos, ajustamos un poco. Ahora voy a hacer una cadenita. Ahora dos. Y una vez que tenemos las dos cadenitas, este hilo lo pasamos aquí así para irlo perdiendo. Bueno, tengo dos cadenitas ahora. Tomo la sada y hago el medio punto, así, tengo dos, nuevamente tomo la paso la aguja y pasamos, así, tengo tres, cuatro, cinco, nuevamente, y tengo seis. 6 medios puntos en este espacio ahora sin cadena tomamos lazada en el siguiente espacio voy a hacer 6 nuevamente 1 2 3 4 5 6 tomo lazada en el siguiente repito haciendo los seis medios puntos Así. entonces en los seis espacios vamos a hacer el total de seis medios puntos aquí seis seis luego seis aquí seis seis y seis y al llegar aquí vamos a estar uniendo completé la vuelta ahora vamos a estar uniendo en la segunda cadenita Aquí está uno y dos en la segunda cadenita, unimos con punto deslizado, y está cerrada nuestra segunda vuelta. Ahora lo que vamos a estar haciendo es voy a subir con una cadenita. Ahora en cada uno de los puntos voy a hacer nuevamente un punto. Entonces, aquí tengo mi punto, mi primer punto en el siguiente, un medio punto, un punto bajo, perdón. Siguiente, y así vamos a continuar toda la vuelta haciendo punto sobre punto, haciendo el punto bajo toda la vuelta hasta llegar nuevamente aquí. Completé la vuelta. Ahora, aquí donde está el primer puntito, el nudito, el primero, vamos a unir con punto deslizado y está terminada esta vuelta. Esta es la vuelta número 3. 1, 2 y 3. Ahora subo con una cadenita. Listo. Ahora en el siguiente punto voy a hacer uno y dos puntos bajos. Ahora un punto bajo normal, en el siguiente el aumento. Uno y dos en el mismo punto. En el siguiente uno y en el siguiente el aumento. Esta vuelta, si la vamos a completar haciendo un punto y luego un aumento, continuemos así toda la vuelta. Completé esta vuelta, así me ha quedado. Ahora, aquí en el último punto, hice eh, lo que es el aumento dos puntos en el mismo punto. Ahora, eh, aquí donde está el primer nudito o el primer punto vamos a pasar y vamos a unir con punto deslizado. Yo aquí voy a estar cortando el hilo. Y aquí lo que vamos a hacer es eh, perder el hilo. En el mismo hilo blanco, con una aguja más pequeña, pasamos y hacemos el nudito igual aquí, donde está la unión del punto blanco. Bueno, entonces ahora eh, vamos a hacer el nudito. Y como les digo, es mejor con una aguja más pequeña. Pasamos así. Y mi hilo es de cuatro hebras. Entonces voy a dividir dos y paso dos hebras y dejo dos. Entonces aquí es donde hacemos el nudito para que nuestra equipa quede bien eh, y no se nos vaya a soltar. no se siente el hilo porque se eh, tiene que ajustar bien. Ahora cortamos. Así. Ahora aquí vamos a iniciar lo que es con el color azul. Entonces para eso igual vamos a hacer un nudito y vamos a unir en cualquier punto. Y pasamos, tomamos el hilo y ajustamos un poco nuestro hilo. Ahora voy a subir con una cadenita. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, así en el siguiente, igual. Un punto bajo en el siguiente igual eh, el hilo de la parte de atrás lo voy poniendo aquí y lo voy a uh, perdiendo en esta vuelta así. en esta vuelta. Lo único que vamos a hacer es punto sobre punto durante toda la vuelta, punto sobre punto, entonces vamos a continuar así toda la vuelta. Completé la vuelta con el hilo azul. Ahora voy a estar uniendo aquí en la primera cadenita con punto deslizado. Y está terminada esta vuelta. Ahora subo con una cadenita. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto así. Ahora. Aquí vamos a continuar ahora haciendo aumentos. Tengo mi primera cadenita es un medio punto, una segunda cadenita es un punto bajo, punto bajo, perdón. Siempre me confundo. Este, entonces tengo en total dos. Ahora aquí voy a hacer el aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Ahora uno y dos, uno en cada punto. Ahora viene el aumento, uno. Y dos en el mismo punto. Ahora uno normal. Y dos en el siguiente. Ahora aquí el aumento. Uno y dos en el mismo punto. Uno y dos. Y viene nuevamente el aumento. Esta vuelta así la vamos a completar haciendo los dos puntos y luego el aumento. Hasta llegar nuevamente aquí. Bueno, aquí está la vuelta. Quiero que vean aquí, en el último punto, vean aquí está uno y dos puntos. Ahora en el último me toca lo que es el aumento. Ahora aquí, en la primer cadenita, vamos a estar uniendo con punto deslizado. Y está terminada esta vuelta. Así. Yo ahora voy a estar eh, cortando este hilo porque vamos a seguir con el hilo blanco. Bueno, ya tengo el nudito, vamos a unir en cualquiera de los puntos. Y vamos a unir haciendo eh, el punto bajo. Bueno, ahora esta vuelta lo que voy a estar haciendo es solamente punto sobre punto, toda la vuelta. Sin aumentos, solamente punto sobre punto. Vamos a ir haciendo el punto abajo toda la vuelta. Así. Entonces continuamos así hasta llegar nuevamente aquí. Bueno, terminé esta vuelta. Voy a estar uniendo aquí en la cadenita con punto deslizado y cerrando la vuelta. Listo, ahora una cadenita. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y esta vuelta va a ser igual que esta anterior. Solamente punto sobre punto, toda la vuelta. Sin aumentos ni nada. Solamente punto sobre punto. Entonces vamos a continuar así, toda la vuelta. Bueno, completé esta segunda vuelta de puntos bajos. Así. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es continuar haciendo de estas. Creo que voy a hacer uh, dos o tres más porque necesitamos que vaya tomando la forma hacia abajo. Entonces aquí tengo dos. Voy a continuar haciendo uh, dos o tres vueltas más solamente de puntos bajos. Entonces voy a continuar así y les muestro cómo va quedando. Bueno. Eh, como recuerdan, yo había hecho dos vueltas de eh, puntos bajos. Eh, hice un total de cuatro vueltas más: una, dos, tres, cuatro. En total, aquí tenemos seis vueltas con el hilo blanco. Yo ya uní y, y uní aquí la última vuelta. Y ahora lo que voy a estar haciendo es usar el color azul. Quiero que vean eh, la equipa mide 13 centímetros. Así. Entonces, um, como es quipa pequeña lo que voy a estar haciendo nomás es eh, poniéndole color azul, para eso eh, ahorita vamos a estar haciendo unas vueltas más, entonces para que la quipa nos quede un poquito más uh, ancha, bueno yo aquí hice mi nudito, vamos a unir en cualquier punto, vamos a ajustar nuestro hilo, Vamos a hacer la cadenita y tenemos nuestro primer punto. Ahora en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo tengo 4, 5, 6, siete. 8, 9, 10. Tengo 10 eh, puntos bajos. Ahora, en el número 11 vamos a hacer lo que es un aumento, que son 2 en el mismo punto. Así. Ahora continúo nuevamente haciendo los 10 eh, puntos bajos. Los medios puntos, perdón, y en el, pu en el punto 11 vamos a hacer lo que es el aumento: 10 puntos normales y en el 11 lo que es el aumento. Vamos a completar así toda la vuelta. Completé la vuelta, como pueden ver, ya se ve un poquito más eh, ancha. Así. Aquí en los últimos puntos solamente me quedaron cuatro puntos. Aquí está el último aumento de los 10 puntos, luego 1, 2, 3 y 4 puntos. Entonces vamos a unir aquí en, en el primer punto con punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer son dos vueltas más en color azul para terminar esta equipa, pero solamente voy a estar haciendo lo que es punto sobre punto. Aquí está el, la cadenita. Luego en el siguiente punto va medio punto. En el siguiente medio punto tratemos de hacerlo que quede un poco um, flojo, que no quede tan apretado el nudo para que la equipa no se eh, haga más pequeña, sino que pueda eh, tener un tamaño normal. Entonces, hagamos lo más flojo que podamos los puntos para que la equipa no se nos haga más pequeña. Entonces, voy a hacer. Dos vueltas más de medios puntos para tener un total de tres. Esta es la primera, la segunda y la tercera solamente de punto sobre punto sin aumento. Ya, bueno, como les dije, ya hice las dos vueltas más solamente de punto sobre punto y así nos ha quedado esta equipa. Como pueden ver, aumentó el tamaño. ¿Miren? Ahora son 14 centímetros. Aquí lo único que me falta es a unir con punto deslizado y está terminada esta equipa. Entonces voy a unir con punto deslizado, voy a cortar el hilo y voy a hacer el nudito para que nuestra equipa esté terminada. Muy fácil la equipa, espero se animen a realizarla. Los que llegaron hasta el final del vídeo muchísimas gracias, espero se animen, compartan, den like. Para que eh, nuestro canal pueda aumentar un poco y poder seguir subiendo más videos. Así. Bueno, y este es el resultado de nuestra equipa ya terminada. Así se ve. Espero se animen a realizarla. Queda muy bonita. Muchas gracias por ver el video hasta el final y bendiciones. Shalom.